Hello, ladies and gentlemen. Welcome back. Welcome back. How are you doing today? Welcome. Welcome. What information do you remember from yesterday's class? What information do you remember from yesterday's class? Formulamos preguntas utilizando lo que es los are, where, is. That's right. Very good. ¿Me puede dar un ejemplo de una oración que se acuerde? For example, are this your case? Yes. What are these? What are these? What are these? Your keys. That's right. What are these? These are your keys. Yes, they are. Yes, they are. They are the keys. The keys, that's right. All right. Now, in today's class, guys, we're going to go ahead and move forward. And yesterday we were looking at prepositions behind, in front, next to, where is the box, what's in the box, etc., etc. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de esa parte? Yes, I remember. All right. Thank you, Roberto. Thank you for responding. Now, what we're going to do is look at the next section, which is prepositions in front of, behind. Listen, please. Are on the box. Keys are. Hi everyone. In this class you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. Then I would like for you to share your work in our discussion forums. Ok, so eso fue un repaso de lo que estuvimos viendo ayer. ¿Alguna pregunta? No. Ok, aquí tenían que escribir
por lo menos una oración por preposición. Box. Right? Por lo menos aquí tenemos preposition under, next to, on, behind, in front of. So, tenían que escribir una oración por preposición. Puede ser una caja, el teléfono, el cuadro, las llaves, el celular, lo que usted quiera. ¿Ya lo hicieron todos? Porque no veo que nadie lo hizo. ¿No lo han hecho todavía? Sí, yo sé Sí, que sí. yo lo hice. Sí, ya lo hicimos. Todos lo Sí. hicieron. Ah, ok, that's cool. Ya lo hicimos, teacher. Ok, ah, pues a mí no se me ha actualizado la plataforma. All right, let's continue. 2.10. Vamos a hacer la next section. Es 2.10. Now, for the section 2.10, knowledge check, what we're going to do is we're going to be looking at the next activity. Instructions: look at the picture and input the correct answer in the blank. Then listen and check your answer. Instrucciones. Mire las fotos e ingrese la respuesta correcta en los espacios en blanco. Posteriormente, escuche y compruebe su respuesta. For example, there are. Estamos viendo esta foto. Esta foto. ¿Cuál sería la respuesta? Bookbag. There are books. There are. The books are in the book bag. Backpacks. No, book bag. Solo book bag. No book backpack. O es book bag o es backpack, pero no las dos. Okay, we're gonna look at this activity. Lo van a trabajar en parejas. Si ya lo hizo, apóyele a su compañero. Ready? Let's go. Are you ready? Yes. All right. All right. Yes. That's good. I like that. Dele clic a ingresar. Dele clic a ingresar. Ingresar a sesión privada. Hi, Veronica Menjivar. How are you? Hello, Wilmer. Va entrando. Hola, Wilmer. Hello, Wilmer. Hola Verónica, ¿me escuchan? Sí, hola, buenas Hello, noches. teacher. Hola. Hola, buenas noches. Ok, buenas noches. ¿Pueden trabajar en pareja? Vaya, está bien. Ok, Verónica, explícale a Wilmer y a Ricardo lo que estamos haciendo porque van ingresando, porfa. Okay, Okay. ahorita estamos en la sección 2.10. Que dijo el teacher que era the books are in backpack, ¿verdad? O the books bag. Punto 10. Sí, 2.10. Ok. Ahorita estoy entrando a la plataforma, solo regálame un segundo. Perdón, regáleme. Dos punto diez, ¿verdad? Sí. Okay. Voy rápido, ¿qué es? 2.10. Knowledge check.
Sí, eso es. Ok. Quiero ver si se está tardando un poquito en cargar, pero ahorita ya. Ok, dice, instrucciones de la foto e ingrese la respuesta correcta. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí, Verónica? Vamos a ir poniendo, como por ejemplo, ahí salen los libros en la mochila o el bolsón. Entonces okay. Hay que ir poniendo con lo que vimos ayer, las preposiciones. Ah ok. Ok, guys, como tuve que romper los grupos, disculpen, yo sé que no han terminado la actividad. Sin embargo, tuve que romper los grupos porque han ingresado varios nuevos y necesito poderlos poner en pareja. Así que en este momento voy a recrear las parejas. Si le toca a una persona que ingresó tarde y que no sabe lo que estamos haciendo, por favor, indíquele en la actividad que estamos trabajando. ¿Listos? Ready. Let's go. Ready. Ready. All right. ¿Ven? Solo eso era. Book. Ah, sí, es book. Address book. Okay. Gracias. Entonces ya terminamos todas. Sí, se podría decir. Bueno, no sé cómo ustedes tienen su pronunciación, por lo menos lo mío en eso fallo. No sé si me podrían ayudar escuchándome. Claro. Gracias. La primera dice, the books are in the book bag. Dos. Para mí está bien. The dos, the DVD player is next to the television. La tres, the map is under the newspaper. Hello, hello Elizabeth. Ah, okay. Usted le tocaba con Cándida Reyes, era su pareja, pero no entró, así que la voy a poner con Andrea y Astrid. Hola, hola, por favor, incorpórenme a Elizabeth que va entrando. Hola. Hola. Yo creo que Astrid y Andrea no están trabajando juntas. ¿Me escuchan, Andrea? ¿Me escuchan, Astrid? Sí, te escucho. ¿Me escuchan? Sí. Oh, okay. Va ingresando Elizabeth. Así que la pueden incorporar para las actividades. Okay. Vaya, está bien.
Hello. Hello. Hola. Hola. Está adelante. Hola, hola. Hello. Hello, Elizabeth. ¿Todos terminaron o necesitan más tiempo, guys? Más tiempo, teacher. ¿Necesitan más tiempo? Yes. Yes, teacher. Okay, okay. Tengo una duda. ¿Qué tiene la duda? Yo. Dígame. La 5 puse on the porch y me sale que está mala. The wallet is? On the porch. On the purse. Vamos a ver, la 5. Dame un segundo. The on the purse, on the purse. Así tiene que ser, on the purse. Sí, pero me sale mala, no sé por qué. No sé si habrá un error en el sistema. Quiero ver, on the purse. Deletreársela. No, así está bien. On the purse, P-U-R-S-E. Okay. Teacher, a veces lo que sucede es que ponemos como un espacio más y ahí la plataforma nos lo toma como malo. Sí. A lo mejor eso le ha pasado a la compañera. Puede ser. Cuidado con los espacios, guys. Si pone un espacio extra o un tilde y es un símbolo de apóstrofe, pero usted puso tilde, tampoco se lo va a agarrar. Ok, continuamos. Les voy a dar más tiempo para completar la actividad. Veo que Cándida Reyes no ha ingresado. Elizabeth Cano no ingresó. Fenajaez no ingresó. Denise no ingresó. Pedro no ingresó. Foriorella no ingresó. Teacher, si nos vuelve a colocar, lo voy a aceptar. Fans, ok. Usted estaba con Fans, con Denise. Ah, pues no, usted quédese aquí porque aquí está Denise. Okay. Porque Denise tampoco ingresó, así que ustedes dos se pueden quedar acá. Elizabeth Cano está con Cándida Reyes, así que voy a mover a Cándida.
en el 9 para que no esté sola. ¿Quién más no ingresó? Pedro. Ok. Pedro estaba con Marvin y Marvin, pero ellos están trabajando juntos. Ah, pues ustedes tres trabajen juntos. Hi, Denise. Hi. En esta ocasión. Hi, Pedro. Un poco tarde. Están trabajando con in front of, in front of, behind, ¿verdad? Sí, con eso. Ok. Estamos viendo la parte número 10 y estamos viendo the books are y vamos a poner las preposiciones. No sé si ya estás en la 2.10. Ahorita me está cargando. Pero yo ya lo completé en la plataforma. Ah, ¿ya lo completaste? Sí. Ah, pues si querés, veamos cómo lo tenés. Ah, pues no, ya lo tenés bien, ¿verdad? Porque ya lo pasaste. Sí. Ah, va. Entonces, medio ahí apoyanos a nosotros. Claro, claro. Vaya, ¿cuál era la primera? The books are in the bag, le puse yo. The book are in the, es in the book bag, porque es libro, como bolso de libros. Ah, in the book bag, pero me sale mala. The book bag. The book, unido. No, separado. Book bag. Bag. Book, W-O-K y bag, ajá. B-A-G. De bolso. Ajá, bolso, ajá, bolso de libro. Ajá, sí. La dos. The DVD player is next to TV. Television. Tiene que ser television, sin tilde. Television. Ajá. Next to the television. Television. The maps is... is under the newspaper. Pero ajá, ese under. Newspaper... si va unido. Ajá, es de noticias. Ajá. Newspaper. Uh-huh. El otro es the child. Is behind. It's behind. De atrás, ajá. Ajá, behind the desk. D-E-S-K. Behind the desk. De, sí. The wallet is on the purse. On the purse, ajá. P-E-R is. P. No, purse. Ajá. Ah, purse. Purse. Purse, ajá, purse. Purse. The cell phone is in front of the address book. Address book. Address book. In front the of address. Ah, yes, of. In front of the address book. Address book. Mm-hmm. Unido, ¿verdad? Okay. No, no, no. Address book. Address book. Ese va separado. A veces todavía uno mantiene las cosas en español, ¿verdad? Y los quiere tratar de... Sí. Pero a mí me está pasando que hay muchas palabras en inglés. Por ejemplo, newspaper. Como yo le escucho separado, creo que se escriben separado. Newspaper. Y entonces estuve peleando con la plataforma hasta que entendí que iba separado y así. Uh-huh. Dos, tres. The next to, la dos, DVD player is next to television. Ajá, television.
Y esa va sin ninguna tilde ni nada. Ajá, pero the next to me sale mal. Es next to. To the? The television. Next to the television. Ajá, uh-huh. Next to the television. Ok, very good. T-H-E, television. The map is under two newspaper. Under to under the newspaper. Estoy under mal con las preposiciones, con los artículos ando. Exacto. Cuesta porque igual hay algunas que se le agrega el T, y hay otras que no, entonces ahí le cuesta un poco aún. Behind the chair is behind the desk. Es behind the desk. Ajá. Te va el artículo T. Ajá. Sí, ¿verdad? THE, sí. Ajá, THE. Y the wallet is on the purse. Ajá, igual el artículo. P-U-R-E-C-E. No, es P-U-R-S. U-R-S-E. Ajá. Oh. In front to. Ajá, aquí está. In front to. T. Address book. Ajá, in front of. Ajá, in front. In front. Of. Of. The address book. The address books. Vamos. Oh, wow. In front. La última. Te me lo. How do you spell addresses tiene que ser completa. Addresses. Addresses. Uh-huh. Así como está escrito, addresses book. No. Es address, pero con doble S. Ajá, con doble S al final. Address book. Se deletrea A-D-D-R-E-S-S. Oh, okay. Oh, very good. Thank you. You're welcome. Mire, veo que le has agarrado bastante a esto, tú. Ya tengo un poquito de conocimiento, pero decidí iniciar desde el principiante porque uno siempre aprende. Sí, pues sí. Y más el vocabulario, el hablarlo, o sea, porque en mi mente hay cosas que las sé, pero si me ponen a hablar, pues me quedo dudando. Yo, hay algunas cosas que yo las leo y las entiendo. Y cuando están hablando, más o menos las entiendo. No me voy a poner a escribir porque no les escribo nada. Exacto. Es que en su mente uno ya puede inglés. Sí. Pero la verdad es que hay que practicarlo para poderlo realmente hablar también en nuestra mente. Eso, yo soy docente y siempre le ponen a uno, y yo en mi inocencia decía, si sabe leer, sabe escribir, decía, pero no, sabe leer y escribir, porque lo puede leer, pero no puede escribir. Ajá. Yo siento que la gramática ya es lo último que uno aprende. La verdad es que primero hay que hablarlo. Y ahí es donde ya va uno practicando lo más escrito. Pero ayer también estuve apoyándome un poco en el traductor.